Estamos en directo, lo estamos, lo estamos, lo estamos o no. A ver, a ver. Michael 01, ¿cómo estás? <laughs> Primero como tiene que ser, exactamente. Bueno, la idea es eh, ponernos... Ponernos a jugar un poquito de Oxygen, not included. Y, y ver qué pasa después. A ver cómo me queda grabado a mí. Si es que lo puedo transformar en capítulos o no. Eh, Oxygen, no te fue el juego de la semana. en La semana anterior. Y, y me parece que en general los juegos de la semana que tengan aceptación. Y que por ahí no da para sumarlos a, a serie larga. Si sí los puedo empezar a seguir eh, así como por directos, ¿no? Tengo pensado a partir de diciembre hacer directos durante la tarde de Argentina, durante el mediodía tarde, que, que termina siendo la tarde-noche de, de España, por ejemplo. No sé, si hacemos en Argentina de 12 a 2 a, o a 3 de la tarde, en España serían de 4 a 7 o de 5 a 8, depende del momento del año. Y, y bueno, y ver si por ahí funciona un poco eso. Seguir los juegos que de la semana que tengan un poco más de aceptación, seguirlos en directos. Por lo pronto, hacemos esta prueba que nos toca acá. Vamos a seguir con el Oni de la gente. El Oxygen no te incluye. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Genial. Che, cuántas. <laughs> ¿Qué pasó acá? Steve Earned. Alzate 1409. Hola, ¿cómo estás? Venía siguiendo vos, había seguido en su momento la serie de Oxygen Not Included del canal. Muy bien, a ver. Esto yo no lo agarro hace una semana, más o menos. Así que estoy un poquito perdido. Vamos a mirar qué es lo que pasa antes de meter mano para no hacer lío. Esto está conectado, pero está conectado a esta batería que está muerta. Igual están durmiendo los chaboncitos. Así que vamos a meterle. Ahora, Camille está estresada. ¿Por qué? Le quedan 37 segundos. Claro, bueno, todo lo que sean así, problemitas de eh, temporales, digamos, porque se siente mal o lo que sea, hay que dejarlo por ahí. Igual, la decoración es un problema. Que es lo que estábamos tratando de solucionar un poquito por acá. El tema de la temperatura. Yo creo que con este, señor, nos tendría que mejorar bastante. Eh, esto está todo por temperatura frenada, ¿no? De hecho, se nos había transportado acá abajo también. El problema. Trasladado. <laughs> transportado, ¿no? Déjenme ver. Temperatura. Aquí está. Sí, está bastante calenchu. Esto, esto también. Pero bueno, una, una alternativa es llevar, que podría ser, en este directo la verdad, ya que tenemos mucho tiempo, eh, meter cañerías, truque, 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 truque. Eh, de acá, no, perdón. De, de acá o de acá. Que esto va a estar tirando vapor. Que va a condensar en agua. En cuanto se enfríe un poquito. Entonces, esa agua la podemos pasar. Eh, uh, bloques aislantes, sí, también. A ver, convengamos que yo no soy ningún experto en esto. ¿eh? <laughs> sé que existen algunas cosas. Sé que hay gente que hace unos, un, un, unos tejes y manejes de, de bloques y cosas ahí para crear vacíos y hacer no sé qué cosa. Bueno, yo no lo sé. Se me ocurren un par de, de tonterías. Pero. Um, yo me dedico a, a tratar de que los tipitos estén vivos. Y, y no mucho más. Pero bueno, de ti aprendo. Uy, está re complicado entonces. A ver, yo de, de haber intentado varias veces jugar. Esto es como el Star para mí. Eh, en el sentido de que el juego está diseñado para que lo, lo intentes 200 veces y fracases. Pero en cada fracaso digas, ah, bueno, ahora por ahí puedo poner la granja un poco más arriba. O ese tipo de cosas. Yo de ahí, por ejemplo, saqué este detalle ganso de, bueno, lo, las aguitas estas abajo porque el dióxido de carbono baja. Y estas transforman dióxido de carbono en oxígeno. Entonces, bueno, esas tonterías. Pero después, ya les digo, hay un montón de cosas. Esto lo, lo probamos ahí en la serie. A ver qué pasaba. <laughs> eh, y bueno, la maquinaria produce calor. Debe quedar un poco apartada de la base central. Sí, pero ya les digo: si, si encuentro una manera de. Como de ponerle termostato, por así decir. A unas cañerías, yo creo que lo mejor sería hacer justamente pasar agua. Tipo por esta parte caliente. Y que se venga esa misma cañería para acá. O sea, habría que hacer un, una reserva de agua por acá. Y que intercambie calor a través de, de unas cañerías. Algo así intentaría hacer. Igual es cierto que sellar, empezar a sellar un poco la base en los extremos. Con alguna... A ver, ¿de qué debería ser para que... Eh, overheat temperature... Más 15, más 15... News Rock. Por ahí me falta investigar algo todavía. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Porque los bloques aislantes... O oh, me estoy perdiendo de... De algo. A ver. Vamos a mirar las investigaciones. Ranching, Animal Control. Power en principio creo que digo que no. Tempsheet. Eh... Yo, por ejemplo, esto de... De... de rieles y, y, y cintas transportadoras y qué sé yo, eso yo no llegué a ver nada en su momento cuando jugaba. Muchas de estas cosas lógicas, sensores y demás, apenas estaban planteando un, en... En agregarlas. Así que... A lo copado es eso, que puedo llegar. Puedo, tengo contenido nuevo <laughs> para ver yo también. Exotrajes, decoraciones. Computación. Toda la parte del cohete también, me encantaría verla. Y en principio, si les copa, si, si veo que esto vuelve a tener aceptación, como lo tuvo la serie, eh, también consideraría comprarme las expansiones. Estoy haciendo. Estoy pensando lo mismo en RimWorld. Eh, lo estaba estirando porque en Rimport yo pensé que ya nos habríamos muerto <laughs> hace rato. Pero bueno, zafamos. A ver, yo si acá pongo. Eh, ¿Cómo se llama aislante en inglés? Eh... Uf. ¡Ay! Se me fue. Bueno. Ya vendrán me tiempos mejores. <laughs> ¿Qué falta por acá? Vamos a poner las baterías inteligentes que en teoría son más eficientes. Vamos por eso. Vamos a darle mientras hay un poquito de velocidad. Insulating. Sí, señor. Muchas gracias. A ver si acá había... Y acá. Insulated liquid, insulated gas, este insulated tile. Excelentástico eh, retaining ambient heat in the area. Bien. Supongo que habría que hacer... Muchas gracias. ¿eh? Bien ahí con. con el aporte. <laughs> y armar como una especie de... de, de de área sellada, ¿no? Oro Buffers Heat Disposal. Base on the Construction Material used. Ok. Bueno, ¿qué tenemos acá? Eh. ¿cuál? creo que estamos bien. No sé si me interesa agarrar a alguien más. Espera. Vamos a mirar. ¿Quién me, ¿Qué me faltaría? Un, ah, alguien que se encargue posta de doctor, ¿no? Porque el resto ya los tengo todos cubiertos. Que son las coronitas estas que aparecen ahí. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok. Cierto que tengo gente repetida. <laughs> Podía pasar. Eh, pero bueno, en principio me faltaría... Algún médico. Así que hay alguno de ustedes que quiera... Bien, doctoring. Que no se puede encargar de la agricultura. No es problema. Y encima un doctor que tenga resistencia a los gérmenes... Este... Aumentada. Así que... jean, <laughs> Bienvenido. Porque... Creo que serías mujer, pero no estoy seguro. Ahí va. Y te puedo poner ya como doctora. Very good. Ahí le va. Genial. Bueno, no tenemos hecho tampoco. ¿De dónde está saliendo el agua esta? Estoy re perdido con. Yo me posé varias veces y no entiendo de dónde sale el agua. Eh, upa. Es bastante urgente. ¿Y esta agua? Yo me estoy mandando a algún. A algún moco grande en algún lado y no me entero. Esta agua. Che, qué cagada, eh. Tengo que hacer sí o sí. Vamos a intercambiar calor por, eh, a esta pileta directamente. A ver. Llovió. <laughs> Puede ser. A ver. Podría ser fuera de broma si... Si tuviéramos... Como, como pasa acá. Esto no saca agua. Esto lo que saca es eh, vapor. Y condensa y se hace agua. Podría ser. Pero no tengo tanta diferencia de temperatura dentro de la base. Como para que esté pasando algo por el estilo. Creo. Eh, entonces, acá también... Ah, bueno, acá sí puede ser, ¿ves? Porque yo en mi base tengo calor, acá hace frío. Menos 36 grados y acá 36 grados. O sea, que, que acá llueva no me sorprende. Pero en los otros lugares, la verdad que sí. A ver... Mm. No hay líquido, ok, se nos. se nos pugre. Es un hecho. Así que. ¿De qué nos disfrazamos? Vamos a traer. Acá tengo que abrir. ¿Dónde abro? ¿Dónde abro? ¿Dónde abro? Sí, Encima todo rodeado de gérmenes. Esto es chlorine. Tru -tru 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 -tru. Vamos a hacer piletón acá y abrimos esto. Eh, entonces. Pimba. 1, 2, 3, 4. Hacemos... Quiero respetar el mismo coso. O no me importa tanto acá, ¿no? Cancelamos. Pimba. De que me disfrazó. Encima acá. Me van a tirar la bronca por los líquidos de cualquier otra cosa que hay. Pero bueno, no importa. Eh, vamos a subirlo. A dejarlo acá. En principio no, no le voy a poner más de una altura. Que esto se supone que es solo de paso. Entonces, pero lo que sí quiero es meterle prioridad. Todo esto tienen que hacerlo ya. Para eso, Esperá. era la G. Perfecto. Truqui. Le vamos a poner unas escaleritas acá. Y acá también. Y acá. Y acá. <coughs> con la G todo esto también ah, puede ser que necesite sí vamos a poner escalera a todo esto también y voy a necesitar un una bomba por acá que a dónde la conecto no ah ya tengo por ahí genial ahí después voy a necesitar algo similar por acá temperatura tendría que irme bien bien al medio por las dudas tipo acá voy a aprovechar estas parecitas uy Siempre me pasa que trato de tocar la G y toco la F. Y <laughs> vamos. Esto también eventualmente estaría interesante que me saque, que me aprenda la, los accesos directos de todo esto, ¿no? Hay unas que están piolas, tipo la M de Mop. Está muy bien. Pero después hay otros que me parece que no son tan amigables. Entonces de acá después voy a querer una tubería que haga así, piripiri ¿Qué es esta tubería? Ah, porque acá yo tenía aguante, ¿no? Tubería, que se conecte acá, que se me uh, desconecte acá. Pimba. Y acá no me importa nada la decoración ni nada. Simplemente queremos sobrevivir porque nos quedamos sin agua. A ver. Y yo le voy a mandar agua acá que no tengo ni idea de lo que es esto. Anti-entropy thermonullifier. Claro que sí. Uh, heat energy when provided with pipe oil. O sea, esto sería justamente una máquina que me permitiría hacer lo que estoy queriendo hacer con agua. <laughs> me parece, si entendí bien. Interesante. Pero bueno, no le voy a dar tanta bola. <laughs> Joan García, ¿te arrepentiste? <laughs> Vi ahí un me figura mensaje no enviado a ver eh, esto, espera sería tipo hasta acá este último no y acá te enchufo ah, no haría falta que, le, que lo ventile y lo vuelva a agarrar, ¿no? en realidad simplemente sería pasarlo a ser tipo una serpentina por acá Ahí, ahí corrijo, eh. era uno antes. Tipo así. Y a ver de qué me disfrazo igual, porque no tengo dos, dos espacios para pasar esto. Vamos a ver si esto funciona. Y si no funciona, <laughs> se me murió la colonia, me parece. A ver. Quiero primero ver si lo que estás haciendo funciona. <laughs> Yo también. Pero la duda es esa. Si no funciona, ¿qué pasa con, con la gente? Se me murió toda en el camino, ¿no? A ver. Y yo ahora quiero... Esto tendría que venir acá, a esta parte. Entonces, esto lo podría subir por acá. Truqui. Metemos... Upa. Un puentecito por acá. Con la... Oh. Qué, qué poco que me sale poner... Rotar las cosas con la voz Ahí va. Esto, bueno, ya estaba. De construir con la X, cierto. Esos dos cañitos no hacen falta. Y nunca terminé de pasar. No, nada, no necesito bajar energía. Bien. Entonces, ahora hay que abrir esto. Que se me va a pudrir. Se, se va a recontracalentar toda esta zona. Lo estoy haciendo mal. <laughs> pero todo sea por la ciencia. Todo sea por la ciencia. Hay que ir probando. Y si se nos mueren un par de tipitos, y sí, bueno. Se van a morir también. En algún momento. Voy eh... a probar así. Yo no sé si se lastimarán en serio con el tema de la temperatura. Esta, espera. Todavía no. Y. Vamos a hacer estos dos. Ahí le bajó. Sigue siendo la que tiene más estrés igual Camil, pero le bajó. Mm. Claro, acá yo quería plantar el árbol que nunca dio semillas. No entiendo cómo funciona eso. Pues me siguen fabricando Lambert. Tendré que ponerle que no lo... A ver. Auto Harvest. Vamos a cancelar el Auto Harvest. A ver si crece. Y le crecen las partecitas y, y todo eso. A ver, me deja... No, está bien. A las partecitas también está deshabilitado el auto Harvest. Vamos a ver si con eso va mejor. Eh... Bien. Primer momento de fuego. ¿Qué pasa acá? Se me muere el tipito que esté... Cavando esto porque le cae agua caliente en la cara, podría pasar. <laughs> y espera, uh, me estoy arrepintiendo. Para que no pase lo que acabo de decir, podría estar la escalera de este lado, ¿no? Vamos a cancelar estos dos. Vamos a poner eh, la escalerita acá. Esta, no, con la X, ahí va. truqui. <laughs> Yo me alegro de que les guste ver que pruebo cosas. <laughs> Porque si venían buscando un, algún tipo de tutorial, estaban al horno. O bueno, si sale bien, ya saben que lo, lo pueden probar las cosas que estoy haciendo. Y si sale mal, ya saben que no lo tienen que hacer. Bien, entonces, prioridad de vuelta: esto a full. Y ahora que lo pienso, estaría bueno sacar esto de acá, que va a estar calenchu, y sacarlo con poquito prioridad. Esto no es prioritario ahora, pero ya podría dejarlos eh, con la G, para acabar de este lado, y que les quede más a mano acá. A ver, y ya con esto hecho, yo te puedo decir, cábate ese pedacito. No, no, todavía no. <laughs> Tres segundos le duraba la memoria al tipo. <laughs> Ahí va. ¿Esto cómo viene? Bastante bien, ¿eh? Dentro todo. ¿Acá qué pasa? Ah, sí, está bien. Bien, está esperando delivery, pero ninguno dice que no pueda construirlos, así que... A ah, este San es reachable, pero porque todavía tiene que cavar esto. Una vez que lo caben, va a estar todo bien. Están yendo a construir, justamente. Muy bien. A ver, a ver. Esperen que baneo ahí. Eh, voy a ocultar a ese usuario. <laughs> What the fuck? Exactamente. <laughs> Yo sé que soy muy sexy, pero tampoco para que estén así ofreciendo servicios tan <laughs> alegremente. A ver. ¿Pero sabes qué tanto enfriará el agua si la congela no circulará? Eh, <laughs> Eh, y por ahí tendría que estar haciéndola de otro material. Qué, bu qué buena. Qué buena pregunta esa, eh. No sé qué tanto le enfría. Además, esta, estos dicen temperatura a la cual se sobrecalientan, pero no el tema de, de sobrefrío, si es que existe eso. Bueno muchachos, métanle velocidad a esto, que si no... No creo enfríen tanto. En principio yo supongo que tampoco, porque esto está como a 60 grados. Eh, y no es un recorrido tan largo opa, como le cuesta cuando autograba. Eh, no es un recorrido tan largo por el frío como para que realmente llegue a bajar tanto de temperatura. De hecho, eso también podría pasar: que no lo baje tanto como yo creo y termine teniendo acá agua caliente. <laughs> a ver, acá. Ah, mira bien. Le metemos ahí un cactus a la gente mientras duerme. Mándale. a ver, a ver, Starvation. Si tengo 20 kilos, ¿qué te apasiona? O es que tengo. Eh, no decía acá cuántos tengo. Ah, son todos de estos. Entonces, espera. Metele prioridad a este edificio. Y ahí es cuando empezamos a caer en la espiral de. Todo tiene prioridad. Los tipos se cocinan en la ducha, tal cual. En invierno está buenísimo, pero en verano. <laughs> ¿Quién subió de habilidad? El médico, no. Que era el único que ponele, me importaba un poquito ahora. A ver, vos no tenés sombrero. ¿Por qué? Porque no te asigné absolutamente nada. Ok, para. No, no, no. Ay, cómo me gusta tocar boludeces. Siempre me confundo. ¿Qué lo parió? Bueno, todos quiero, quiero que todos hagan minería. A fin de cuentas, pero a ver. ¿Quién tiene el sombrero minero? Este. ¿Quién está en construcción? Eh, este es. No. Este es de construcción, ¿no? Bien. ¿Quién está en farming? Era uno de estos. No, ese tiene colmillitos. Este. Este debe ser de farming. Bien, crop tending. Perfecto. Grilling. Ah, y tengo uno en Critter Ranching, que es este. Perfecto. Ahora, grilling. Este. Artista. No hay. No hay artista. Que vos sos la artista, entonces. Gorrito de artista. Ahí va. Investigador, está acá. Eh, caring, vos que sombrero tenés el de Strength, ¿es este? Creo que sí, ¿no? Pero no, ah, no entiendo, no, es este, ok. Y Plan ¿cuál es? el gorro Plan este, ok. Tinkering. Bueno, ¿y vos qué estás haciendo con tu vida? ¿Vas a ser un artista también? Y vamos a meterlo ahí. Vos ya estás complicado, así que no te mejoro más. Vos complicado, no te mejoro más. Vos podés ir para acá. Dale nomás. ¿Vos podés ser el del ranching? No. ¿Qué tenías? Ah, vos sos el carrying El mecatrónico, a ver. Ingeniero mecatrónico, toma para vos, ¿eh? Perfecto. Te puedo agregar esto también. Dale. Vos... Eh... <laughs> Super hard digging, pero ya no te importa, con lo cual estamos medio en el límite. Vos también estás... Ya existe lo que te gusta. Ahora metele construcción y picar. Vos artista de la base, muy bien. Cocinera, ya está pleno. Uh, de hecho me pasé. Bueno, ya está. Otra vez agua que lo parió. Ahora, ¿por qué? Insufi ah, porque le falta agua. Ah, ah, ah Bien. Mop, esto entonces. Que aunque sea sirva para eso. Y había acá... espera ¿Plan Bing es? Eh, no. No había un edificio que sirve para... Refinement o estoy delirando. Yo no se podía transformar el agua contaminada en agua común de alguna forma. O no lo tengo todavía. Líquidos, ah, espera que esto ya está. No, pero esto es de agua, de sistemas de aire. Y... Ah, esto. Produce usando sand. Bien. Cuando se termine la investigación vamos a ir por la destilación. Así empezamos a aprovechar. Eso. Hay mucho oxígeno contaminado, deberías poner filtro. A ver, a ver. Es He cierto. Hay un par de filtros, pero se ve que... Tendría que poner más. Sí, tendría que poner más. Todo esto, esto es contaminado. Esto también. Y de carbono acá. Almacenado. Lo que podría hacer también... Nada, nada tiene que ver con lo que me habían dicho. Pero no importa. A ver. Bloquea líquidos sin molestar los gases. Perfecto. Entonces te voy a poner esto así y esto así. Para que este dióxido de carbono se vaya. Ahora que no hay líquidos ahí molestando. Eh. Che, ¿por qué no está... Ah, por el agua. Uy. Qué mal que estoy. Lo dije recién. Y esto le falta un poquito, ¿no? Vamos a mopear. Toda esta parte Starvation, sí, ya lo sé, ya lo sé, pero porque me falta agua, me siento corriendo en círculo. A ver, por lo pronto, yo podría sacar esta Snow. ¿Cómo podría llevarme cosas para allá? Porque si yo pongo los bloquecitos de nou acá Por ejemplo O hago, armo los bloques de, de hielo Como hice acá, los armo acá Cosa que cuando se derritan ¿No? Tendría sentido ¿Dónde estaba eso? En decoración, ¿dónde está? La pregunta es, ¿tengo hielo? Tengo un montón. Entonces, puedo hacer esto, por ejemplo. No, no me copien. Estas cosas no me las copien. Son son manotazos de ahogado para no morir ya. Me da vergüenza. A ver, esta no, ahí no llegan. Así que esto maximísima prioridad esto maximísima después creo que con eso estaría ¿no? Sí sí con eso ya estaría entonces momento de romper con prioridad acá y estos dos si es que les da a ver a ver qué pasa ¡No! se nos murió uno de por falta de comida supongo sí qué cagada y este sí, está diciendo que siente calor. Me pasé con la temperatura, no, ¿no? Con el tamaño, digo. <coughs> lo que sí puede ser es que se me vaya ahora al tacho la temperatura de la base en general, que es lo que era uno de los miedos. Cañera bloqueada, porque no terminaron aquello. Exacto. A ver, a ver. Ea, ea. Bien, entonces... Momento de ver... Esto es, 61 grados. Está bajando... ¿Qué es lo que dice acá? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Sería la gloria. Si esto funciona, la verdad... Soy yo o parece que huele mal. <laughs> Muchas cosas huelen mal en este. A ver. No se está enfriando un sorongo. O sea, sí, claramente se está enfriando. Pero estamos en el... Uy, qué cagada. Che. Se está yendo de acá muy caliente. ¡Uh, acá está! Nuestro chaboncito se murió ahí. Bueno, no se va a. Che, qué mal. Está volviendo muy caliente el agua. Bueno, no, no tanto. Acá está llegando ya con 30 grados, pero yo esperaba que llegara un poquitito menos. No se enfría tanto, ¿no, señor? Eh... Podría probar. Hacer, a ver. Creo que acá va, va a pasar cualquier cosa hacer así 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 aunque sea un rulito más eh, ah. ¿Cómo, cómo des uno esto sin romper nada más no se puede no <laughs> estoy haciendo mucho lío Y acá llega. o oh, 40 grados de vuelta. Qué brutalidad. Ok. Qué cagada. Bueno, ese, ese hielo se va a derretir. Bien. Ahí está. Entonces. Teruki de vuelta. Es insuficiente, claramente. ¿eh? Pero aunque sea. Vamos a meterle más prioridad a todo. Yo digo que almacenes el agua allí y después le saques con una bomba. Hay una tubería que transfiere más la temperatura de los líquidos. Eh... Sí, mi idea original era esa: la de almacenarla acá y ver si había algún tipo de bomba que me permita sacar solo si está en cierta temperatura o algo así. La parte de automatización acá: Liquid Sensor. Debe haber algún sensor de temperatura o algo. No sé si sirve con líquidos. Pero me ganó el. El apuro de que me quedé sin agua. <laughs> bueno, esta agua. No, esta es la. debe ser la que se. Claro, que se me derritieron los hielos. O sea, me, me apuró esto, que se me mueren de hambre porque no vienen a. No vienen acá por falta de agua. Pero ahora no hay falta de agua. ¿Qué les pasa?